First Renta Car, empresa líder en arriendos de vehículos y leasing operativo a nivel nacional. Cuenta con la más moderna flota de automóviles y camionetas del mercado. Flota que pone a su servicio los 365 días del año. Visítenos en www.first.cl o contáctenos a reservasnacionales@first.cl. Un emplazamiento a partidos como el PRO a fin de que notifiquen a sus militantes para que ratifiquen si fueron o no engañados al momento de inscribirse en esa colectividad política hizo el diputado DC Patricio Vallespín. Vallespín denunció la existencia de personas que acusan a diversas colectividades políticas por haber utilizado firmas destinadas a apoyar distintas causas y que terminaron para engrosar los padrones de militantes. Al menos una treintena de personas se han acercado a su oficina parlamentaria porque firmaron, por ejemplo, para apoyar causas ambientalistas o incluso para permitir que Marcos Enrique Suminami sea candidato a la presidencia, pero que nunca aceptaron convertirse en militantes del PRO, del Partido Humanista o del Partido Igualdad. Denuncias de personas que aparecen militando en partidos políticos por el cual ellas conscientemente jamás firmaron. Tenemos situaciones ya acreditadas de personas que recurrieron a CERVEL para saber si habían salido o no como vocales y ahí aprovecharon de preguntar dónde votaban, entonces resulta que no podían votar porque aparecían militando en partidos como el PRO, el Partido Humanista, el Partido Igualdad. Al interactuar con ellas nos señalaron que ninguno de ellos firmó en ningún minuto la incorporación a un partido político. Muchas de ellos nos dijeron que nosotros vimos a este señor en la plaza, en Enrico Minami, que nos parecía simpático y todo, firmamos para que fuera candidato, pero no para ser militante del partido del PRO, y hoy aparecemos en los listados de militantes del PRO. Lo mismo pasa con gente del Partido Humanista y el Partido Igualdad, quienes al hacer las consultas la gente dice, miren, no recuerdo nunca haber firmado, no firmé para militante, pero sí firmé para algunas campañas de protección de animales, protección de las ballenas, para distintas causas muy atendibles, pero que jamás le dijeron que era para ser incorporado a un partido político. El parlamentario demócrata cristiano sostuvo que hubo una inscripción engañosa de militantes. En todo caso, es difícil demostrar verdadera culpa de los partidos, toda vez que cada ciudadano debe verificar lo que está firmando. Junto con reconocer que puede haber una responsabilidad compartida, llamó a los partidos, como el PRO, a que se contacten con sus militantes y les pidan que su militancia sea ratificada. Responsabilidad de cada uno, que debe leer exactamente qué es lo que está firmando, y responsabilidad de quienes no le dijeron qué es lo que estaba firmando, porque seguramente le decían estamos recopilando firmas para la salvación de las ballenas, protección de los animales, un mundo mejor, etcétera, y resulta que lo que se estaba firmando era la afiliación a un partido político. Hay doble responsabilidad, las personas yo creo que siempre actúan de buena fe. Si le dicen firme esto porque es para esto, la gente cree en aquello. No tendría por qué no hacerlo así. Quien está engañando es quien pide la firma y después la usa para un propósito distinto. A través de su cuenta en Facebook, el parlamentario invitó a sus contactos a que acudan al servicio electoral para saber si figuran como militantes de partidos políticos, ya que eventualmente ni siquiera podrán participar en las elecciones primarias del 30 de junio.